Buenas tardes. Thank you all so much for coming. I want to recognize our distinguished guests, leaving aside the undergraduates and my Cuba class. Monsignor Juan Espinosa, Secretary General of CELAM, and Eduardo Pisa, Director Emeritus of LANAC, Robert Pelton, Rector Mouchette from Panama, our many other guests here from Chile, from Panama. Thank you very much from South Bend. Thank you very much for being here. My name is Peter Casarella, Director of Latin American North American Church Concerns here in the Kellogg Institute for International Studies. And it's a great pleasure for me to introduce this evening Cardinal José Luis Lacunza, Maestro Juan, who has served as the Bishop of David, Panama, since 1999. He is the first member of the Order of Augustinian Recollects and the first Panamanian to be so named. He comes from Spain, but during my visit to David, it became very clear he's not only very, very beloved by the Panamanian people, but of the people. I think it's also interesting to note some of his accomplishments. He served as president of the Episcopal Conference of Panama from 2010 to 2013. In conjunction with the visit from CELAM, he served as an official of CELAM. He mediated a very violent dispute that broke out between the government and the indigenous people over mining of ancestral lands. And then more to the theme this evening, he was named in 1985 Rector of the Universidad Santa Maria la Antigua, and then a year later, ordained auxiliary bishop of the then Archbishop of Panama, Marcos McGrath, CAC. It's very interesting to think about the shared memories that we're going to explore this evening. Cardinal Lacunza welcomed me in David, and we had a breakfast there. And I felt very much at home, and I felt very inspired at that moment to continue and to give impetus to the project that we've started here within, project also inspired by my the blessing of having the association with Father Bob Pelton, who was with McGrath for so many years. But I felt very inspired to commence and to give impetus to the project of studying the theology and life of Archbishop Marcos McGrath. So tonight, with this presentation of Archbishop Marcos McGrath, a pastor at the heart of the Second Vatican Council, I think we're sharing memories in a very profound way, in a way that's going to give a lot of energy and direction to the research project that starts tomorrow morning, and is also, and I'm not going to say anything more about this, but is also going to give us a profile, a horizon for thinking about future exchange between the University of Marcos McGrath, Notre Dame, and Panama, because Marcos McGrath, as you'll hear, was formed here, just like the undergraduates who are studying with Father Bob and myself, and received something from here and took it to Panama, just like we're going to Cuba in 2 weeks. So without further ado, I'll give you Cardinal José Luis Lacunza. We've distributed the lecture in English, and he'll read it in Spanish, but then afterwards, we'll have Pentecost. You can ask questions in whatever language you like. Cardinal Lacunza. Buenas tardes. No sé quién es el culpable de que esté aquí en esta tribuna. Y no sé si fue buena idea. Creo que fue más bien una tentación la que alguien tuvo para ponerme aquí al frente de ustedes en esta lectura, en esta lección inaugural de este diálogo que va a haber durante estos días aquí en Notre Dame, sobre el gran arzobispo Marcos Gregorio McGrath.
esto que estoy diciendo no está en los papeles, ni está traducido, ni está escrito ahí. Estoy... Luego les avisaré cuando llegan los papeles. Creo que es de reconocer que los tres puntos cardinales de Monseñor McGrath, Panamá, Chile y Notre Dame, se unan en estas jornadas. Y yo espero que ese matrimonio a tres se mantenga, porque creo que las tres, Chile, Panamá y Notre Dame, tenemos una deuda grande con Monseñor McGrath. A mí me gustaría que de cara al 2024, cuando se cumplirá el centenario del nacimiento de Monseñor McGrath, pudiéramos llevar a cabo una tarea, creo que es grande, retadora, para recuperar, sintetizar el pensamiento de Monseñor McGrath. Afortunadamente, entre Notre Dame y Panamá hay material más que suficiente y de primera mano que se puede utilizar. Y creo que si unimos fuerzas, esos tres polos, podemos llevar a cabo una obra de reconocimiento a un hombre de iglesia, de fe, y que desde esa fe y de ese amor, desde ese amor a la iglesia, se comprometió tanto con Panamá como con Chile, como con Estados Unidos. Así que no sé si fue el padre Pelton el que tuvo la iniciativa de organizar estas cosas. A mí me persiguió durante unos cuantos meses hasta que le di el sí para hacer la presentación. Fue insistente, insistente. Me decía un día, le decía que no puedo, que mi agenda era verdad, pero hasta que lo consiguió. Así que quizás sea él uno de los motores de esto que hoy estamos comenzando. Y yo quiero, lo primero que todo, animarles para que el motor no se pare, para que sigamos caminando, sigamos aunando esfuerzos y podamos recuperar la memoria, la figura y la doctrina de este gran pastor, según el corazón del Concilio. Y con esto ahora sí voy a los papeles, a lo que ustedes tienen escritos. Uno los tendrán en español, otros también en inglés, porque Eduardo tuvo la gentileza de traducirlos para beneficio de ustedes. Titulé estas palabras diciendo Monseñor Marcos Gregorio McGrath, un pastor según el corazón del Concilio. La hermana Inés González, amanuense, confidente, memoria viva de Monseñor McGrath, abre la biografía de Monseñor recogiendo una expresión suya en su testimonio sacerdotal de la cena de pan y vino al cumplir 25 años de episcopado en el año 1986. Y dice, decía Monseñor McGrath en aquella ocasión, la gran tarea de mi vida ha sido guiar nuestra Iglesia en la renovación conciliar. Mi más grande satisfacción ha sido el aprender, presenciar y vivir esta renovación con ustedes. Estamos lejos de haber llegado a la meta. Las enormes consecuencias del Concilio se verán con el despertar y la labor de generaciones aún no nacidas. Pero la Iglesia de Panamá, gracias a tantos
representados por ustedes, está en movimiento conciliar, evangélico y pastoral. Hasta ahí la cita de Monseñor. Ese mismo año, Monseñor Oscar Mario Brown, que compartía conmigo el ser obispo auxiliar de Monseñor Marcos, resumiendo la labor y el espíritu de Monseñor McGrath y recogiendo lo que el propio McGrath llamaba la gran tarea de mi vida, apuntaba que durante ese lapso la Iglesia de Panamá había contado en Monseñor McGrath con un pastor según el corazón del concilio. Y de ahí tomo yo el título de estas palabras. Los que tuvimos el privilegio, el regalo, la gracia de compartir tareas, afanes y preocupaciones con Monseñor McGrath, fuimos testigos de hasta qué punto su corazón palpitaba al ritmo del concilio. Y eso se veía tanto en el espíritu como en las formas de evangelización. Su disponibilidad, su sensibilidad, su presencia en los distintos ambientes y realidades, su preocupación permanente por abrir espacios de participación y de inclusión. Todo eso provenía de una visión de la Iglesia, comunión, participación, que a partir del Vaticano II desembarcó en América Latina a través de Medellín, Puebla y Santo Domingo. No en vano, su protagonismo en el concilio se prolongó en las tres conferencias del episcopado latinoamericano. Creo que como pastor, Monseñor McGrath se adelantó a la visión que hoy el Papa Francisco nos presenta de un pastor cercano, un pastor sensible, un pastor que sale a las periferias, etcétera, etcétera. Un pastor con olor a oveja. Mirándole desde fuera y desde lejos, podía parecer inaccesible, insensible, hasta impositivo. Sin embargo, en la distancia corta, en el cara a cara, en el mano a mano, aunque su talla física e intelectual impactaban, no apabullaban. Sí, era impactante colocarse junto a él y tener que mirar hacia arriba. Era impactante recibir y sentir su apretón de manos de jugador de baloncesto. Era impactante escuchar sus reflexiones de teólogo de altos vuelos, pero impactaba más, mucho más, su cercanía y empatía con las situaciones, realidades y personas. Recuerdo una ocasión en la época de la lucha civilista. La lucha civilista se llamó en Panamá a un movimiento que hubo en los años, la segunda mitad de los años 80, por los problemas que se dieron políticos con los militares, que provocó una reacción del pueblo civil, que con manifestaciones pacíficas, sacando pañuelos blancos, tocando cacerolas, se manifestaba protestando por la situación que se estaba viviendo en Panamá. Sobre todo había un escenario que ya se conocía como el lugar
de las manifestaciones de la lucha civilista que era la calle 50 de Panamá. Pues bien, en una ocasión, en plena época de la lucha civilista, estábamos reunidos en la casa de Monseñor McGrath, en la calle Belén, que estaba a pocos metros de la calle 50. No recuerdo si era una reunión del Consejo Presbiteral o de la Comisión de Reflexión o de algún grupo de trabajo. Y había una de las tantas marchas, manifestaciones civilistas en calle 50. De repente se oyó a la gente gritar y todos salimos al jardín a ver qué pasaba. La gente corría y detrás venía un pitufo. Los panameños saben a qué me refiero. Uno de esos camiones que usan los militares que tiran chorros de agua. Eso se llamaba un pitufo en Panamá. Venía un pitufo arrojando agua no bendita ni perfumada. El pitufo se detuvo frente a la verja de la casa de Monseñor. Y Monseñor hizo ademán de salir a reclamar y a protestar. Y a duras penas pudimos contenerlo para que no saliera. Y recuerdo ver sus ojos aguados ante el sufrimiento de la gente y una especie de gesto de rabia e impotencia en su rostro. Me tocó compartir muchos momentos de reflexión, de celebración y de intercambio con Monseñor. Fui obispo auxiliar suyo durante casi 9 años, desde enero de 1986 hasta mayo de 1994. Y admiré siempre su capacidad de escucha, de diálogo, de suscitar la participación de todos. Era un trabajador incansable. De hecho, alguna vez le dije que no sabía descansar. Y recuerdo que Monseñor Martín Legarra, otro obispo agustino recoleto que le había sucedido a él como obispo de Santiago de Veraguas, fue invitado un día por Monseñor McGrath a un almuerzo de trabajo. Monseñor Legarra, como buen navarro, no entendía eso de almorzar trabajando o trabajar almorzando. Y le dijo: Monseñor, si quiere invitarme a almorzar, almorzamos. Y si quiere invitarme a trabajar, trabajamos. Pero almuerzo de trabajo no me cuadra. Agrego otra cita de la obra de la hermana Inés, que recoge palabras de Monseñor Ariz, obispo de Colón, también ya fallecido, que las pronunció con motivo de la retirada de Monseñor McGrath. Decía: si en la historia de la Iglesia panameña la figura de McGrath llena toda una época, en el orden político tampoco se podrá concebir este espacio sin una referencia a la obra de este prócer arzobispo de Panamá, quien se acoge merecidamente a la jubilación no por cansancio, sino por imperativos de su quebrantada salud. Así se expresaba Monseñor Ariz, que en ese momento era vicepresidente de la conferencia, dándole el apelativo de hermano mayor de nuestra conferencia episcopal, y explicaba por qué le daba ese título de hermano mayor de nuestra conferencia episcopal.
Primero, por los años que le correspondió presidir la conferencia episcopal. Segundo, por la cantidad de documentos que la conferencia episcopal ha producido bajo su inspiración. Tercero, por el constante asesoramiento de la Comisión de Reflexión Teológico-Pastoral, órgano al servicio de la conferencia. Si para los obispos Monseñor McGrath es el hermano mayor, continuaba Monseñor Ariz, para muchos líderes políticos y aún presidentes de la República, ha sido un consejero noble y orientador en muchos momentos de crisis política. Recordemos los frecuentes pronunciamientos pastorales en sus discursos y homilías y las constantes visitas que recibe de políticos y líderes, incluso del extranjero, en busca de un consejo o una recomendación. Y refiriéndose a la cuestión sobre el canal de Panamá, que involucró a Monseñor McGrath desde la gesta patriótica del 9 de enero de 1964 y el periodo de 1973 a 1977 sobre los tratados canaleros, afirmaba Monseñor Ariz. En los tratados canaleros, la actividad de Monseñor McGrath fue decisiva. Difícilmente se hubiese logrado el quórum en el Senado de los Estados Unidos a favor de Panamá sin los encuentros de Monseñor McGrath con los senadores católicos y las visitas frecuentes con los miembros de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, y finalmente las conferencias, escritos y llamadas a los líderes del gobierno Carter para pedirles el sí, desde el punto de vista moral, a las justas exigencias de Panamá. Esta tarde, cuando visitábamos las oficinas de la rectoría y nos entrevistábamos con el padre Jenkins ante el cuadro del padre Hesburgh, yo recordaba cómo esa alianza entre Monseñor McGrath y el padre Hesburgh le abrió muchas puertas para poder exponer ante toda clase de líderes y de autoridades norteamericanas sobre la justa causa del canal de Panamá. Sin duda contó con el padre, en el padre Hesburgh, con un gran aliado de esta causa. Monseñor McGrath, primero como obispo auxiliar del arzobispo Beckman, de 1961 a 1963. Luego como primer obispo de la diócesis de Santiago de Veraguas, de 1964 a 1968. Y finalmente, en la sede metropolitana, durante un cuarto de siglo, de 1969 a 1994. Imprimió un fuerte y pujante desarrollo pastoral a la Iglesia de Panamá, permeado, como ya lo hemos dicho, por la nueva visión eclesiológica del Vaticano II. La Iglesia es comunión y esta hunde sus raíces en el misterio frontal de la fe cristiana. Dios no es soledad, sino misterio de comunión de personas unidas por el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los antiguos decían que el amor tiende por naturaleza a difundirse, a comunicarse,
amor diffusivum sui, aprendíamos en la filosofía escolástica. Y así como el amor de Dios se abre y expande mediante la creación del mundo y del hombre y su redención, así la Iglesia no se cierra en sí misma. No es autorreferencial, dice hoy, ahora, el Papa Francisco, sino que se abre a las realidades en las que vive. Eso es la evangelización, el esfuerzo por hacer que el Evangelio entre y permee la cultura y las culturas. Y si el Concilio habló y expresó la realidad íntima de la Iglesia en la Constitución Lumen Gentium, hizo lo propio sobre su relación con el mundo en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Y añado una anécdota. Monseñor McGrath fue uno de los artífices de la Constitución Gaudium et Spes y uno de los que trabajó en la comisión que él articulaba era el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, luego Papa Juan Pablo II. En mi primera visita ad limina, explico, no lo digo ahí, pero lo explico ahora, porque muchos no saben lo que es la visita ad limina. Es la visita que todos los obispos tenemos que hacer a la Santa Sede cada 5 años o según el tiempo que la agenda del Papa lo permita. Una visita no de cortesía, a rendir cuentas de nuestra gestión. Pues bien, en mi primera visita ad limina, siendo obispo auxiliar de Monseñor McGrath, el Papa Juan Pablo II, al saludarle y recordando esa relación durante el concilio, comentó: Marcos fue mi jefe. Y yo le preguntó, ¿y era buen jefe? Y me contestó, sí, era buen jefe. Fruto de esa concepción conciliar de la Iglesia fue tanto el talante como la gran cantidad de obras e instituciones de las que dotó Monseñor McGrath a la Iglesia de Panamá y que todavía siguen vigentes. Permítanme enumerar algunas. Reabrió el Seminario Mayor San José para la formación de los futuros sacerdotes y buscó hacer conciencia entre los fieles de su responsabilidad de acuerpar las vocaciones sacerdotales con su oración y con su aporte económico mediante la cena de pan y vino, una actividad que él instituyó y que fue, creo que una especie de copia poco variada de una experiencia que él había tenido en Chile, que creo que le llamaban la cena de pan y agua. Él la bautizó como cena de pan y vino, teniendo en cuenta los elementos de la Eucaristía y que son los que dan sentido a la misión sacerdotal. El concilio había señalado que era la hora de los laicos y Monseñor McGrath se lo tomó en serio, instituyendo los delegados de la palabra, a la vez que promovía los diáconos permanentes, los catequistas, los ministros extraordinarios de la comunión. Después amplió esta corresponsabilidad laical con la institución de la Comisión de Animación Laical y con la creación de la Comisión de Justicia y Paz. La cita eucarística, como recuperación
de la celebración de la fiesta del Corpus Christi, que había quedado reducida en la ciudad capital a su mínima expresión. Las asambleas pastorales, tanto arquidiocesanas como nacionales, se convirtieron en punto de convergencia de planes y proyectos pastorales que todavía dinamizan la vida de la Iglesia y buscan responder a la vida y misión de la misma. En 1981, con motivo del Congreso Eucarístico Bolivariano, creó la Comisión de Reflexión Teológico-Pastoral, que después se ha convertido en un instrumento permanente al servicio de la Conferencia Episcopal, proveyéndola de insumos teológicos, pastorales, sociales, culturales, políticos y económicos para sus pronunciamientos sobre la vida nacional. Monseñor Marcos Gregorio McGrath presidió esa comisión de 1981 a 1994, hasta su jubilación. Con motivo de la preparación para el quinto centenario de la primera evangelización de América, el arzobispo McGrath lideró un intenso proceso misionero que recorrió todas las diócesis del país con la cruz del quinto centenario, entregada por el Papa Juan Pablo II en Santo Domingo en 1984 a todos los presidentes de conferencias episcopales. El 20 de marzo de 1990, 3 meses después de la trágica invasión de Panamá por el ejército de Estados Unidos, el presidente de la República, licenciado Guillermo Endara, solicitó al arzobispo McGrath conformar la Comisión de Reconciliación Nacional, cuyo propósito era proponer al gobierno y al pueblo en general acciones, actitudes y postulados para lograr la ansiada reconciliación y empezar a sanar las heridas de la nación. El 13 de agosto, después de 5 meses de trabajo, se hizo llegar el documento final firmado por el arzobispo y los 12 miembros, sacerdotes y laicos que le acompañaron en dicha tarea. La hermana Inés en la biografía comenta: lamentablemente se hizo caso omiso del trabajo de la Comisión de Reconciliación Nacional. Sin duda, hay otros muchos aspectos de la vida eclesial, nacional e internacional, en los que lo que podríamos llamar el factor McGrath fue determinante, pero que haría esta presentación interminable. La campaña de promoción diocesana, el asesinato del sacerdote Héctor Gallego, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el CELAM, el SEDAC, el diálogo interreligioso. Pero quiero terminar este resumen con un aspecto que para mí era absolutamente desconocido y que lo he conocido leyendo la biografía hecha por la hermana Inés. Cito: recordemos que el talante espiritual y pastoral del Papa Juan XXIII marcó el Concilio Vaticano
Desde su primer anuncio en 1958 y posteriormente, en víspera de la inauguración de la primera sesión del concilio, señalando el objetivo del mismo: presentar al mundo un nuevo rostro de iglesia dialogante y servidora de la humanidad, atenta a la lectura de los signos de los tiempos y con solicitud y sensibilidad particular por los pobres en los países del tercer mundo. Fue este talante que impulsó a algunos obispos, casi en los pasillos conciliares, a crear una asociación denominada Fraternidad Episcopal, cuyo propósito sería la vivencia de la pobreza evangélica y la colegialidad episcopal. Ciertamente, estos obispos habían frecuentado los círculos o diálogos extra aulan, en esta línea de iglesia pobre al servicio de los pobres. Papa Francisco. Eje referencial de esta fraternidad lo fue también la espiritualidad de Charles de Foucault, el hermano universal, cuyo lema espiritual era gritar el evangelio con la vida. Espiritualidad centrada en la pobreza evangélica y en la Eucaristía. Integraron la fraternidad 20 obispos de África, Asia, Europa y América Latina, entre los cuales estuvo el arzobispo McGrath, por ese entonces obispo de Santiago de Veraguas. También varios obispos de la fraternidad, entre ellos Monseñor McGrath, estamparon su firma en el famoso Pacto de las Catacumbas, refrendado por 400 obispos padres conciliares que se comprometieron a vivir con sencillez y pobreza evangélica en sus iglesias diocesanas. Cada miembro de la fraternidad episcopal debía marcar de preocupación y sensibilidad social su acción pastoral desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Hasta ahí la cita de la hermana Inés. Como lo dije al principio y lo he dicho varias veces, creo que Panamá, Iglesia y País, Notre Dame, Chile, tenemos una deuda de gratitud con Monseñor McGrath. Quizá esta actividad, con la presentación de algunos aspectos de su biografía, sea el pistoletazo de salida de acciones que, de cara al centenario de su nacimiento, nos permitan recuperar la memoria histórica de un pastor según el corazón del concilio. Gracias por su atención. Ahora tengo que someterme a la tortura. No. Yo tengo deuda de gratitud como señor McGrath. Y que todo lo que sea recuperar su figura y su doctrina para mí es un deber. Yo creo. Me oyen igual su micrófono, ¿verdad? Entre las muchas cosas buenas que me ha dado Dios, una es eso: tener un micrófono incorporado. He has a built-in mic. Preguntas, questions. Que alumnos están aventajados. Yes, Deb. Buenas tardes.
Thank you for your presentation. So the question has to do with the formation of lay people and seminarians. Is it being done in the spirit of McGrath? Primero recuerde que han pasado ya 22 años desde que Monseñor McGrath dejó de ser arzobispo de Panamá. 22 years have passed since Monseñor McGrath was Archbishop of Panama. Hay dos. Hubo uno que ya también se jubiló, arzobispo, y otro que está ahora. One is already retired as Archbishop, and then there's another one out there today. Y creo que a nivel nuestro, obispos de la Conferencia Episcopal Panameña, la figura y la doctrina de Monseñor McGrath sigue estando en el candelero. So on the level of the Episcopal Conference, yes, the figure of McGrath still remains very present to them. Yo me atrevería a decir que si bien es cierto en los hombres y mujeres panameños que conocimos a Monseñor McGrath, nos impacta todavía su figura, su talante, su trabajo. So for those of us who had the privilege of getting to know Monseñor McGrath firsthand, his figure, his work, all of his legacy leaves an impact upon us. Sin embargo, creo que hemos cometido un pecado. Yeah, we've committed a sin. Y es el de no haber mantenido viva la figura de Monseñor McGrath. Of not having maintained the living memory of McGrath. Y creo que las nuevas generaciones, tanto de laicos como de sacerdotes, no conocen así en profundidad la figura de Monseñor McGrath. So the new generations of lay people and priests do not know with any depth the figure of McGrath. No sé si contesto. Another question? Otra pregunta? Victor Macke, his juez profesor Norto. Victor? Thank you for your presence, Cardinal Lacunza, and I hope we can make concrete this alliance between Panama, Chile, and Notre Dame in the future. Del Concilio Vaticano II y su implementación con la participación directa de él durante el Concilio y luego la implementación en el país. McGrath gave one aspect of your, one very profound aspect of your presentation had to do with the impact of McGrath's own participation in the Second Vatican Council in terms of its implementation in Panama and Latin America. So the question has to do with Monsignor Lacunza's impression of how McGrath reacted to those
sectors of Latin American society who, in a sense, negatively reacted to the council or didn't want to implement certain parts of the council. How did McGrath deal with that? So he wants to, in the first instance, thank Notre Dame, and as he said to Father Jenkins, Lord, you can leave me in peace. I've been there. So spending 9 years on this at the side of Monsignor McGrath, just like many people who are here, Dr. Mouchette and the alumni of the USMA, they were all impacted, they were all impregnated with the spirit of Notre Dame, and something inside of them said, you know, when am I going to go there? When am I going to do that? And now that's done. With respect to the question. En Panamá, como en todas las partes, pues habemos obispos, sacerdotes y laicos y laicas con distintas tendencias. So there's, in Panama, just like in many places, there's bishops, priests, laymen, laywomen who represent different tendencies within the church. Y se producen o se viven las tensiones de los que quieren correr. So we see the experience of those who want to live out, moving quickly, moving slowly, and not progressing. That took place after the council, and that's going on now with the demands that Pope Francis makes upon us. Soy consciente de que todo lo que hoy vivimos en la Iglesia es fruto del Concilio. También creo que tampoco le hemos hecho justicia al Concilio Vaticano II en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su darle expansión en las mentes jóvenes. Si uno pregunta hoy, incluso a seminaristas, so, yes, there's many fruits of the council, but have we done justice to all these fruits of the council, to our knowledge of the council, to the expansive view of the world that the council gave us, particularly with respect to the minds of young people, even of seminarians? We have to let this take root again. Y como lo que no se conoce, no se ama, ese desconocimiento del concilio lleva a que pase desapercibido. And just like in anything, if you don't know about it, you don't love it. And so there's new tasks for seminarians, for priests, and for lay people. Robert Hurtó, and then Jaime, and then Sandra. Básicamente se conoce, ¿no? Por el método de buscar, ¿no? Pero frente al Estado también,
Estado como signo de los tiempos. Siempre me preguntaba si McGrath discernía cierto signo que quizás otros no esté en la actuación del Estado, especialmente en tiempos en los cuales había dificultades, había la destitución del padre Gallegos, por un lado, pero por otro lado, la motivación de trabajar con el gobierno para lo del canal. En algún momento, a ver, si estoy bien o mal, que dentro de la iglesia un discernimiento y también el Estado como signo. A ver, ¿cómo? So the question has to do with McGrath's penchant and ability to read the signs of the times when he was in Veraguas and also in other times. This is a kind of practice that comes from discernment within the church, see, judge, act. But particularly the question has to do with the discernment with respect to the state in some of these difficult cases, like the case of Father Gallegos or the case of the giving of the canal back to Panama, decision about the canal. What was, I take it the question is, what was the distinctiveness of Monsignor McGrath's own discernment of the signs of the times with respect to the state? Creo que por su formación académica, por su vivencia espiritual, Monsignor McGrath tenía el sexto sentido del discernimiento. McGrath had a sixth sense of discernment for his academic formation and for his living out of the gospel. Y tenía el séptimo sentido de la prudencia. And he had the seventh sense of prudence. Lo cual le hacía ser un hombre muy perceptivo de las realidades eclesiales y extraeclesiales. Because of that, he was extremely perceptive with respect to ecclesial and extra-ecclesial matters. Y a la vez, ser muy ecuánime, muy equilibrado, muy equitativo a la hora de pronunciarse, valorar, hacer críticas, llamar atención, etcétera, etcétera. So his whole approach to deciding when to make a judgment and to criticize in the political arena was very balanced. It showed this equilibrium. Así que la respuesta es un sí rotundo. Sí. Monsignor McGrath tiene una capacidad extraordinaria para saber captar, leer, interpretar y acoger lo que el mundo a su alrededor, eclesial, político, cultural, económico, demostraba y reaccionar desde el Evangelio. So he had an extraordinary ability to read, to interpret, to take in, to welcome all of these realities and to react in such a way that it brought the light of the gospel to bear on that reality. So Jaime, Sandra, and Father Bob. Sí. And then we'll So the question has to do with the relationship between Archbishop McGrath in the 1960s and the student movements that were taking place in Montevideo in Colombia. Bueno, tengo que decirle que yo conocí a Monsignor McGrath a partir del año 71, que es cuando yo llegué a Panamá, ya él era arzobispo de Panamá. Así que diríamos que la historia anterior a ese periodo no me atrevería a hacer ningún pronunciamiento. Sí, conozco de sus desvelos, preocupaciones en Chile, siendo decano de la Facultad de Teología, la creación de la revista de teología en Chile y el acompañamiento a los estudiantes, pero ya entrar en concreto en lo que usted me pregunta, no tengo datos.
So I arrived from Spain in Panama in 1971, and I had a certain sense of what McGrath had done beforehand with regard to the founding of a journal in Chile, but yes, there's some awareness of what came before, but it's hard, he doesn't dare make a pronouncement about that. Sandra? De la importancia que tiene relevar los personajes que han hecho, nos han hecho crecer eclesial y socialmente. Entonces quería resaltar eso. So first, a brief commentary on the question of debt and debt in relationship to memory. This is a very Latin American kind of question and standpoint and problem. With respect to her own background in Chile, it reminds her of Manuel Larraín and Cardinal Silva Enriquez. And it's very different from the European perspective, and it's something that we hold in common in Latin America. Claro, pensaba, y el propósito que tenía, digamos, pensé, eso me remontó inmediatamente a los vínculos entre Monseñor McGrath y Monseñor Manuel Larraín en Chile, la creación del CELAM con don Helder Cámara anterior, el horizonte que ellos quisieron imprimirle a la Asamblea de Obispos Latinoamericanos. Entonces, está muy en sintonía esta fraternidad episcopal, claro, también pasando por el concilio, digamos, por, recuperando la colegialidad, vivir en pobreza, etc. Entonces, la pregunta es, como obispo actual, ¿cómo ve usted a nuestros obispos en el Sena? Francamente. Okay. So Dr. Reynes made reference to the fact that Hermana Ness recounted the very important fraternity of bishops that took place with McGrath and others under the guidance of Charles de Foucault at the council. And this reminded her of McGrath's friendship with Manuel Larraín, the whole idea that came out of the council, the importance of collegiality in the assembly of bishops. And then how does that relate to Selam and the bishops in Latin America today? Diría lo siguiente. Ese pacto de las catacumbas y toda esa fraternidad apenas si fue firmado o comprometido por una parte mínima de los obispos del concilio. 400 cuando eran 4.000. Una décima parte. O 20 de los 4.000. Y creo que eso se da también ahora mismo. Entre los obispos hoy día y entre los cardenales hoy día, pues hay a quienes vemos con gusto y otros con disgusto las líneas que traza el Papa, que están en esa línea de la vivir con sencillez, vivir con pobreza, vivir en fraternidad, expandir la colegialidad, ser factores de servicio, de reconciliación. Eso sigue chocando. Eso sigue chocando ahora, igual que chocaba en tiempos del concilio de Monseñor McGrath. Así que entre los obispos de hoy y los cardenales de hoy vamos a encontrar las mismas diferencias que existían en aquellos tiempos. So, no me pongas a decir más cosas porque no voy a decir nombres y apellidos. Ya han apuntado todo, No, just as the Pact of the Catacombs was a very small group within the 4,000 bishops or so that were at the
the Second Vatican Council today. There are groups that say, with respect to the new challenges that Pope Francis had placed before us, oh, I like that, or I don't like that. And so we see some similar patterns, that it takes a small group to ally themselves to one together to get things done, but then that creates its own challenges. And beyond that, he doesn't want to say anything more. Father Bob. Gracias. Eso es una visita tan importante, una visita que es el comienzo de un trabajo serio. Eso espero. Y estamos bien agradecidos a usted y a otros visitantes aquí. Pero al mismo tiempo, como ustedes saben, que en este país estamos en elecciones presidenciales. Y quiero yo saber solamente un poquito sobre el proceso que comenzó en Panamá en 1995 para estudiar, reflexionar y actuar en relación con el procedimiento de las elecciones pastorales y presidenciales en ese país. No, it has to do with the in 89, there was a process going on in Panama about the election of bishops, and the election of a political election. So the reference has to do with the presidential election we have going on today, and then the involvement with the presidential election in Panama. And also 94. Las elecciones del año 89 en Panamá eran cruciales. Era el momento en que el gobierno militar y Noriega y compañía, presionados por Estados Unidos, hicieron. Se suponía que eran las primeras elecciones democráticas en el país. Como muchos panameños, los obispos tampoco nos fiábamos de que eso fuera a ser así. Y Monseñor McGrath, con ese grupo, la Comisión de Animación Laical, CAFCAL, inventó lo que se llamó la observación de las elecciones. Okay. Se formó esta, perdón. So there was a lot of pressure in 89 on the military government by the United States to actually initiate a democratic process in the elections. And so Monseñor McGrath and the bishops animated the lay people to help in this process. Era todo secreto. Everything was secret. Un grupo de laicos muy comprometidos con la iglesia. Very committed lay people were chosen, people committed to the church, Dr. Murchet being at the forefront. Y con ese grupo se distribuyó, se buscó en todas las diócesis personas, laicos y laicas, voluntarias, conociendo el riesgo al cual se aventuraban, que hicieran una observación paralela de las elecciones. So they quietly went through each diocese to find lay people who could be observers, parallel observers to the elections. Eso nos permitió a los obispos conocer en la noche del domingo de las elecciones conocer el resultado real de las elecciones. So the bishops were able to find out the real result of the election on the Sunday night before the election. El gobierno anuló las elecciones. Because the government annulled the military government annulled the election. Anuló las elecciones. Y los obispos tuvieron que salir el lunes en la mañana. Monday morning the bishops had to leave. En base a esa observación que se había hecho, a decirle al pueblo panameño que la oposición había ganado las elecciones en un porcentaje de 3-1. There's a 3-1 victory of the opposition against the government. The bishops had to tell the people that. Ese grupo de observación electoral que se inauguró en ese tiempo ha seguido trabajando cada vez que ha habido elecciones desde a partir del 89. 94,
So in subsequent elections, 94, 99, 2004, etc., this process, this group of observers of the election continued. Ahora ya no es secreto. No solamente no es secreto, ahora cuenta incluso con el apoyo del propio tribunal electoral. So no, it's no longer done in secret. It's now done with the help of the election the official election observers. Porque ellos son conscientes de que el mejor respaldo que puedan tener es que se diga que los resultados recibidos por nosotros coinciden con los que ellos han recibido. So transparency is always the best solution. Ahora, solamente en el año 89 se han dado a conocer los resultados por parte de los obispos. Only in 89 were the bishops the first recipients of the results. Porque el objetivo es solamente poder tener datos para verificar o no los datos oficiales. Si coinciden, no pasa nada. In order to figure out whether the facts that they were given were the same as the facts that were then reported publicly. Y en algún caso, entonces estaba el doctor Muche, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, que es la que organiza esta observación electoral. So Dr. Michette organized, as president of the Commission for Justice and Peace, organized this commission. Nos tocó llamar a un candidato que objetaba los resultados de las elecciones y que amenazaba con que iba a hacer así una movida, una especie de escándalo contra el tribunal. So then it fell upon us to deal with the objections of a candidate who objected to the brought the objection before the tribunal. Y tuvimos que decirle, mira, tienes todo el derecho a opinar lo que quieras. You have all the right to express your opinion. Si dices eso, nosotros, en base a nuestros datos, vamos a tener que salir a la palestra a decir que esto es así y vas a quedar mal. Así que tú escoges. But it's going to end badly for you if you do it, because we have the proper results and we're going to make them public. Muy bien, muchas gracias por su participación y, y quizá pueden juntarme en felicitar a Cardenal Lacunza por esta obra maestra.